De repente una presentación en el colegio, van a dar un vestidito así. Ah, están a 3.000 pesos. ¿Ah? Están a 3.000. Si no, mira, vamos a ver esta mira. ¿Qué tiene la niña? Es que son las mismas, pero es que hay de hartos colores. No sé, ¿buscas el color de ella? Ah, ya. Hola, me llamo Catalina, soy la creadora de Artesanías Aldair. Nosotros hacemos artesanías inspiradas en la época medieval y vikinga. Principalmente tenemos cosas mayoritariamente vikingas y también juguetes para niños, que serían lo medieval que tenemos aquí. Estos de acá son los juguetes para niños que tenemos, son escuditos de madera. Que atrás tienen una correa de cuero para tomarlos, están pintados a mano y tienen diferentes estilos y diseños. También tenemos espadas de juguete para que los niños jueguen. Para las niñas tenemos coronitas de flores, también estas de acá que son un poquito más especializadas. Bueno, ay, estas se usan más o menos así, esta es la mía. ¿Cómo así? Lo otro que tenemos son set de runas. Esta es la parte vikinga de las artesanías. Los set de runas que tengo acá son del Futark antiguo. Vienen 25 runas, 24 pintadas que serían las originales y una en blanco que se agrega posteriormente. También tengo runas que son pirograbadas y talladas como colgante para que las personas puedan usarlas si sienten que necesitan algo como que les haga falta, por ejemplo, femineidad o fuerza interior o... no sé, autoconocimiento, o puede ser algo que los represente mucho, entonces pueden llevarlo colgando. En cambio, los sets de runa que tenía ahí son para hacer lectura. Lo otro que tengo son aros de metal y aros de madera. Tengo aritos con figuras como el Triskel, como lobos, notas musicales, libélulas, de todo en realidad. Y también están estos aros que son de runas. Aparte de estas cosas, tengo colgantes y otras cosas de piedras semipreciosas como las que tengo en estas pulseras acá. ¿El precio? ¿Qué piedras? ¿Qué piedras son? Bueno, esta de acá es cuarzo blanco, jade, ágata morada, hematita, jaspe y ágata azul. En las pulseras tengo granate rojo, amatista, turquesa, cuarzo cristal, piedra luna, amatista de nuevo. Onix blanco, ojo de tigre, turquesa, piedra estrella y onix negro. Acá tengo los colgantes que son de madera con símbolos islandeses y vindarunen. Los vindarunen son uniones de runas para formar un significado nuevo y es como utilizarlos tipo talismán. Tengo cuernos también para tomar con adornos de bronce en cada extremo, están pulidos a mano. También tengo acá uno de muestra, que es el cuerno con su portacuerno, para dejarlo como adorno. Lo otro que tenemos son los bolsos de cuero y muñequeras de cuero. Esas están pirograbadas y esto está todo cosido a mano también. El método de utilizarlo es así. Bueno, aquí se puede poner lo que uno quiera, yo pongo la billetera, el celular, esa clase de cosas. Los vikingos ponían así como algunas especias o cosas que les servían como para inhalar, o lo que sea, así como para medicina. Acá colgando tengo algunas espadas más, otros escudos un poco más grandes. Y bueno, el producto estrella de Artesanías Aldair, que desafortunadamente tengo solamente uno de muestra hoy, es el Viking Knit. El Viking Knit es una técnica de tejido de alambre que utilizaban los vikingos para hacer collares, pulseras, decoraciones de sus trajes. Y este que tengo acá en especial es de alpaca y tiene pandoras, que son estas pelotitas de vidrio perfilado. Eso es más o menos lo que tengo, lo que hago. Ah, sí, miren, mi dirección de Facebook es Artesanías Aldair, igual que el nombre. Si quieren me pueden buscar a ese nombre y me van a encontrar, yo los acepto y bienvenidos a comprar y conocer todo el mundo medieval y vikingo. Gracias. A la entrada principal, porque vamos a partir con los amigos de Galicia.